Bueno, buenos días. Muchas gracias por asistir a esta mesa. Quería, antes de nada y antes de empezar a hacer las presentaciones, agradecer la invitación para participar en este encuentro. Para mí es un honor el estar rodeada de estas compañeras que trabajan distintos proyectos en relación con los temas de género, de diversidad sexual, de disidencias sexuales, a partir de los feminismos y de interacción con poblaciones, saliéndose sobre todo de quizás un tipo de feminismo mucho más dogmático o institucional o más ligado con la academia. Nos vamos a encontrar con tres experiencias que están apelando a otros factores, ¿no? Por ejemplo, el ámbito rural, la movilidad, el contacto con la acción y la espera de reacción por parte de sus colectivos. Entonces, bueno, quería agradecer la invitación porque yo he aprendido preparando esta mesa y siempre pues, es un placer. Para no perder tiempo excesivo, solamente voy a nombrarlos primero cuáles son estos tres proyectos, estas tres experiencias. Si nos remitimos al título de la mesa, estos tres relatos, que esa es una palabra que me ha gustado mucho, relatos desde los feminismos. Y bueno, pues estos tres proyectos que creo que tienen en común esa movilidad, vamos a ver que no se trata tanto de añadir conocimiento o experiencia a un discurso ya dado y simplemente esperar una reacción, sino estar siempre en esa fluidez y en ese movimiento. Y además proyectos que son intergeneracionales, que ese es un tema que no quiero que se me olvide y que luego abriremos al debate. Vamos a empezar con Gestóricas y para eso tenemos a Sara López, que está aquí a la derecha. Ella nos va a hablar de un proyecto que está cambiando un poco la manera en la que estamos viendo ese paradigma de lo que es la cultura construida a partir de nombres normalmente masculinos, también desde una esfera, pues, podríamos decir, occidental, basada en unos relatos que han ido pasando a lo largo del tiempo y que han omitido no solamente a las mujeres, sino también a otras sensibilidades. Y en ese sentido, Gestóricas, que es un proyecto que se desarrolla en Madrid y Granada, trata de visibilizar y valorar la aportación histórica de las mujeres en la sociedad y reflexionar sobre estas ausencias. Ella nos va a explicar en su presentación por qué, además, lo hace de un modo, como he dicho, dinámica, quedaros con este concepto de la acción, yendo a esos lugares y a esos espacios. El espacio también y el territorio será otra de las palabras clave de los tres proyectos. El siguiente proyecto es el de Mostra la Ploma, de Valencia, y se desarrolla en Valencia y en otras poblaciones, y tenemos a Luis Noguerol, que nos va a hablar de este proyecto fundamentalmente de Festival de Cine y Cultura, dedicado a la diversidad sexual, de género y familiar, que se realiza desde 2015 por el colectivo Labda, y que tiene tanto un apartado cinematográfico como otro dedicado a artes plásticas, escénicas, literatura y ocio. Aquí la mediación cultural y educativa es una de sus líneas de trabajo y también tiene esta interacción que quería todo el tiempo destacar de relación con otras poblaciones, no se queda solamente en la ciudad de Valencia. Y por último tenemos a Agroqueer y vienen desde Galicia. Y en este sentido, también me gustaba mucho este proyecto porque creo que es desconocido el trabajo que se está haciendo en las aldeas y en la población rural en cuanto a reivindicación de otras miradas desde las disidencias sexuales. Entonces, creo que Agroqueer es un proyecto. Tenemos a Gina Gisbert y a Adrián Gallero. Y el término Agroqueer propone otro modelo gay frente al arquetipo imperante urbanita burgués, asociado en muchas ocasiones a la vida en guetos y en muchas otras, a la frivolidad y el consumismo. Y este es un festival
que se celebra en agosto y que, siendo su principal objetivo visibilizar un rural afectivo y sexual, apuesta por mostrar, defender y dar valor a otros principios que han sido menos analizados, quizás, y menos potenciados en cuanto a lo que está desarrollando la comunidad LGTBQI, y creo que va a ser muy interesante oír su presentación. La idea es que ahora empecemos a escuchar una breve presentación de unos 15 minutos. Vamos a empezar con Sara, de cada uno de ellos, y después rápidamente nos vamos a abrir al debate. Vamos a interactuar, incluso me estabais comentando que han venido algunos de los públicos y personas que a veces asisten a las experiencias y podrían participar, como es vuestro caso, si quieren, en cualquier momento podrían intervenir. Entonces te voy a dar la palabra. Bueno, pues Sara, muchas gracias. Sobre todo gracias por la organización, por dejarnos esta ventanita para presentar este proyecto, ¿no? Bueno, yo creo que esto doy y va para adelante, ¿no? Ah, mira, aquí estamos. Gestóricas, bueno, vengo yo en representación. Somos tres personas las que estamos trabajando en este proyecto: Marta Casquero en Madrid y Mariela Maitane, que está aquí entre el público, que también está en Granada y en Londres, que también andamos por ahí. Y como bien ha presentado Susana, Gestóricas es un proyecto de carácter. A ver, doy otra vez. Ah. ¿Qué ha pasado? Aquí, ya, de carácter cultural y educativo, que estamos centradas en divulgar la aportación histórica de las mujeres y reflexionar sobre la ausencia, súper entrecomillado, de las mismas en la historia, ¿no? En la historia dominante. Todo desde una perspectiva feminista. Entonces, nosotras lo que queremos es visibilizar sobre todo esas aportaciones de las mujeres en la sociedad, pero destacando también los cuidados, que ha sido siempre olvidado por ese relato histórico dominante. No solo eso, sino también hablamos de sus descubrimientos científicos, de sus logros deportivos, ¿no? Pues en general, siempre incluso de sus propuestas feministas, un poco es en lo que trabajamos. Y muchas veces, aunque yo aquí ya sé que todo el mundo es feminista y nadie me va a poner en duda que es necesario un proyecto como este, pero muchas veces nos dicen, pero qué ausencia, si vosotras estáis en todos lados. Bueno, pues mira, en los años 80 ya las Guerrilla Girls pusieron esta campaña bastante llamativa, ¿no? En plan, decían que menos del 5% de las artistas que había en el Metropolitan, en la sección de arte moderno, eran mujeres. Pero bueno, soy una exagerada porque esto es de hace 30 años, ¿verdad? Las mujeres. Bueno, pues estas son las cifras del Museo del Prado de julio del 2018. 1.305 obras colgadas, pictóricas, de esas solo 7 son de mujeres y solo 2. O sea, solo de 2 mujeres artistas, Artemisia, ojalá subieran a Artemisia Gentileschi, a Clara Peters y a Sofonis Vanginsola, ¿no? Estamos hablando que la representación femenina en el Museo del Prado es de un 0,53%. No digo más, ¿vale? Esto en el Museo del Prado, que nosotras trabajamos haciendo rutas sobre sexualidad, sobre representación femenina y sobre violencias machistas en el arte, ¿no? Más cifras, trabajamos en Granada, para haceros una idea, en el 2014 de 100 incorporaciones nuevas al callejero, 9 fueron de mujeres, trabajamos mucho en las calles y buscar la representación en los nombres también nos ayuda. En Madrid solo un 3,7% hacen referencia a mujeres en las calles, las cifras estatales para así englobar a todo el mundo. De un 7, un 8% son nombres femeninos. Esto es con lo que nosotras nos encontramos cuando vamos a buscar referentes para hablar, por ejemplo, dando un paseo urbano por Madrid, ¿no? Las calles son muy difíciles de cambiar los nombres, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa con las placas conmemorativas, que a lo mejor es algo como más sencillo de poner, ¿no? Bueno, 360 placas había el año pasado en el municipio de Madrid, 270 eran dedicadas a hombres. Bueno, pues solo una 30 hacía referencia a mujeres, ¿no? Algo que nos llamaba la atención es que cuando nosotras vamos a los espacios culturales, a las instituciones culturales, museos, o vemos alguna ruta guiada por las calles, esos espacios culturales están llenos de mujeres, son las mayores consumidoras, ¿eh? O sea, que ahí estamos. Y, sin embargo, estamos en espacios que no son para nada, no son nada amables para ellas, no están representadas. Cuando se las representa siempre es desde un discurso bastante hegemónico,
nada ahí, en plan, o somos monjas, o somos reinas, o somos cortesanas. Entonces era un poco, ¿qué discurso con el hombre siempre en el centro de la narrativa, ¿no? Un poco, entonces, bueno, pues nosotras aquí teníamos dos opciones, esto lo pongo aquí, o quejarnos constantemente o tomar cartas en el asunto. Y decidimos tomar cartas en el asunto, ¿no? Creemos fundamental para nosotras, sobre todo que es un proyecto histórico y que el patrimonio cultural era un recurso fundamental para esta educación y esta acción social, ¿no? Y entonces no vemos que se pueda hacer eso sin incluir los espacios femeninos para conseguir una imagen más completa de la historia. Y eso sobre todo es que lo que queremos es buscar un cambio general positivo para la sociedad y para la situación de las mujeres, ¿no? Entonces, estos más o menos los puntos que pretendemos en Gestóricas, que es, por supuesto, visibilizar la historia de las mujeres y las genealogías feministas, plantear revisión, pero en los espacios patrimoniales, históricos y culturales, y eso nos afecta, yo creo, a la mayoría de la gente que estamos por aquí, y sobre todo en los contenidos. Hay que incluir en esos contenidos, si estamos utilizando esa perspectiva feminista, unos relatos invisibilizados a lo largo de la historia. Antes se decía esta mañana en las de el hombre blanco, cis, de clase media, pues aquí estamos, ¿vale? Hay que ir más allá. Sobre todo hay que hacerlo analizando, optando por el género, ver los orígenes étnicos de las poblaciones, no solo que vienen, sino de las que han estado en las ciudades o en los pueblos o en lo que estemos hablando en el momento determinado. Hay que ver ese análisis socioeconómico. Hay que echar, cuando realizamos actividades no nos podemos quedar simplemente en un elemento y hay que mirar para todo, ¿no? Y sobre todo, y esto es yo creo que es lo que marca la diferencia un poco lo que hacemos, Gestóricas es un espacio para generar debate y pensamiento crítico. Y esto es súper importante. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, a ver, lo hacemos. Nosotras, cuando decimos proteger y valorar la historia de las mujeres, trabajamos con, a nivel universitario, se están haciendo cosas muy chulas, estudios muy interesantes que se quedan siempre en el ámbito académico y que no acaba de filtrar, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es, bueno, pues transformamos de alguna manera, hacemos una transferencia de esa información y la adaptamos. La adaptamos en recorridos urbanos por las ciudades en las que estamos, Madrid, Londres y Granada. Hacemos visitas a los museos, estamos en el MUBEA y aquí en el Prado. Queríamos haber visto más museos en Madrid, pero nos quedamos en el Prado y es que no salimos, ¿eh? Porque, por ejemplo, lo que decíamos antes, ¿no? Violencias machistas, o cómo la cultura visual lo traemos a la actualidad, o cómo la representación femenina, o cómo se ven las sexualidades, ¿no? Lo hacemos talleres y luego hacemos eventos culturales, eventos temáticos que en el fondo son fiestas, role-playing, pues para un poco interiorizar y hacer intercambio y empatizar con las gestóricas, que son las mujeres que llevamos. Esto, otra de las buenas prácticas la llamamos nosotras, pero es el trabajo con grupos desde la deconstrucción del imaginario colectivo, ¿no? Lo que queremos es desmontar estereotipos, porque por norma general estos son los dos estereotipos que tenemos, la buena y la mala mujer, como si no hubiera absolutamente nada, mujeres diversas y realidades diversas en torno a estas mujeres. ¿Y por qué lo hacemos? Porque abrimos un libro, vamos al cole y nos hablan de reyes, nos hablan de poetas, nos hablan de literatos, de científicos, y eso está lanzando un mensaje muy claro al alumnado que tenemos enfrente. A los niños les está diciendo, tú puedes ser todo esto, tú, esto es todo. O sea, no tienes que elegir uno, puede ser absolutamente todo. Y sin embargo, ¿a las niñas qué? A las niñas que se les está diciendo que se queden en los roles establecidos desde tradicionalmente por la sociedad. Entonces, pues no, necesitamos referentes diversos, positivos y reales. Y sobre todo romper con ese imaginario colectivo de que las mujeres nunca han trabajado juntas en esta sociedad y que no han hecho historia. Sino mujeres, por ejemplo, como podían ser las cigarreras o como pudieron ser las aguadoras en los espacios del agua, cómo autogestionaban esa zona. Entonces, esas luchas colectivas creemos que es importante. Y esto, para nosotras, es muy importante, los espacios cotidianos. Porque los espacios cotidianos que han sido omitidos de esa historia tradicional, en el fondo, son los que están en las vidas de las mujeres. El gran valor emocional que hay dentro de esos espacios cotidianos, hay que meterlos, los han descartado del discurso de la historia y hay que meterlos y hay que incluirlos, ¿no? Porque, bueno, pues lo que comentamos, ¿no? Que al final
Hay una frase que, bueno, que viene aquí a continuación, que es de María Rosón, que habla sobre todo de las mujeres y sus actos han estado integrados en esa vida cotidiana y han sido los que han posibilitado que otras acciones, que luego sí que han sido visibilizadas en la historia, hayan tenido lugar. Entonces, muchas veces, eso, desde esos espacios cotidianos que no están en los libros de texto, se han llevado resistencias y se ha hecho una política muy potente que ha dado pie a otros grandes movimientos, ¿no? Entonces, pues esos son los espacios de rebeldía que a nosotras nos apasionan. O sea, yo os invito a que vengáis a los paseos porque disfrutamos muchísimo hablando de mercados, hablando de esos espacios, por ejemplo, del agua que os contaba antes, ¿no? Y hemos hecho, y esto además este año ha tenido como un proceso súper bonito porque hemos trabajado con Vallecas. Aquí en Madrid nos habían propuesto intentar recuperar la historia local, pero a través de los testimonios de las mujeres vallecanas. Entonces, el trabajo que hemos hecho ha sido integrar esa historia, la historia generalista, pero a través de esa investigación más de archivo y más de estudio, con los testimonios de estas mujeres y los hemos integrado en ese discurso de la historia. Pero el valor añadido no solo es los testimonios de estas mujeres, sino quiénes son estas mujeres. Estas mujeres son mujeres de clase obrera, mujeres invisibilizadas de barrio de la periferia y que encima son mayores de 65 años. O sea, eso ahí nos parecía, y además con unas realidades bastante, bastante diversas, ¿no? Algo muy importante para nosotras, y yo creo que también es clave, es la complicidad y la participación con la gente que viene a los paseos, porque entendemos que es la única manera de empatizar con la historia y entender por qué la historia de las mujeres ha estado fuera y por qué se merece estar dentro de los discursos, ¿no? Además, nos gusta como que la gente participe. Hay algo muy importante, es nosotras damos la información, la que hemos preparado, pero en ningún momento nos vemos como las personas que están dando la información. O sea, nos vemos como prácticamente facilitadoras y promovedoras de un discurso que queremos que sea no solo nuestro, sino de todo el grupo. Eso es en general, y es muy bonito porque se genera un coaprendizaje en los diálogos y en los debates bastante chulo, y al final la gente acaba haciendo la historia suya, ¿no? Y entienden no solo que a lo mejor las aguadoras iban a las fuentes a por agua, sino lo que suponía que esa mujer ocupara un espacio público y todo el imaginario colectivo súper negativo que se centra, por ejemplo, en los espacios del agua feminizados, ¿no? Entonces, bueno, pues más o menos esto es lo que hacemos. Pues ahí estáis viendo un paseo, os traemos traído imágenes y bueno, por ejemplo, nosotros cuando hablamos de homenajes memorísticos, que es algo que está ahí, es vale que no hay placas, vale que no hay esculturas, vale que se nos ha invisibilizado, pero por favor, cuando alguien pase por esa calle, después de saber lo que ha pasado, que se lo cuente a la vecina o al vecino, y así se hace esos homenajes memorísticos de los que hablamos. Pone encuestas porque trabajamos muchísimo con la opinión de la gente que viene, porque lo que decimos es un coaprendizaje, y yo no tengo la razón universal, ni pretendo tenerla, pero por eso me es tan válido la aportación que hace el resto de las personas. Otra cosa es muy importante, la cercanía. Que nosotras seamos difusoras de una historia no significa que nuestro mensaje no sea riguroso y no sea estudiado. Lo que pasa es que utiliza otro lenguaje, utilizamos otro vocabulario, y sobre todo es cuando la gente se siente a gusto en un museo, por ejemplo, cuando esas personas se sienten que les están dejando hablar en un museo, sienten la institución como ellas y se sienten parte de ese discurso de la cultura. Se hablaba siempre de la autoridad, desde dónde vienen esos discursos. Bueno, pues en este caso intentamos que sea un diálogo y nunca una conversación unidireccional. Trabajamos con peques también, como podéis ver. O sea, que la cercanía y la implicación de las facilitadoras en ese aspecto tiene que ser bastante abierta, bastante empática, y tienes que tener ahí lo suyo, ¿no? Volvemos a lo mismo. O sea, nos consideramos feministas, creemos que el feminismo se hace desde muchos puntos y el feminismo es política. Creemos que no seríamos un proyecto coherente si no fuésemos accesibles, integradoras, y sobre todo si no dejásemos que se apropiasen de los espacios las personas que participan en ello. La gran pregunta era de cómo nos financiamos. Porque, claro, es muy bonito
Pues así estamos. Es muy bonito este proyecto, pero claro, nosotras tuvimos la suerte, y ahí consideramos que somos unas privilegiadas, de poder hacer lo que decía Virginia Woolf, tener 500 libras anuales y un cuarto propio durante un año. Entonces, ese año fue el año pasado. Habíamos ahorrado, nos pusimos a centrarnos simplemente en el proyecto, le dedicamos tiempo, no dinero, porque tampoco había mucho. Entonces lo que dijimos, venga, no queremos depender en un principio de nadie, así que vamos a apostar por esto, vamos a crear una serie de actividades y a ver qué impacto tiene con la gente, ¿no? El trabajo va a ser nuestra mejor carta de presentación. Bueno, pues no ha ido mal, ¿eh? O sea, ha sido. Entonces, ahora ya, después de un año y medio con este movimiento, nos financiamos pues por actividades con el público en general, con pues actividades que también nos contratan o las instituciones públicas, y luego este gran tema, el micromecenazgo. Acabamos de, bueno, mañana lo presentamos, lanzamos un Verkami para poder llevar a cabo un juego de cartas junto con una asociación de ilustradoras que se llama Autoras de Cómic, un juego de cartas para todas las edades, se llama Gestóricas Pioneras, lo presentamos mañana, hago aquí invitadas todas y todos al espacio de Encuentro Feminista a las 7 para conocer un poco cómo ha sido la experiencia de trabajo, y esto pues nos está dando un empujoncito este año, ¿no? Nuestra filosofía en todo esto es que la cultura tiene que ser democrática. Porque si la cultura no es democrática, no va a cambiar esos discursos hegemónicos en los que estamos metidas y metidos. Y para eso, para nosotros, la ocupación feminista de los espacios, y cuando decimos espacios culturales, urbanos y de todo, nos parece fundamental. El feminismo tiene que estar en todos los niveles, ya que estamos desde la planificación, la gestión, a las organizaciones tanto directas o indirectas, instituciones y sector privado, porque si no, no va a haber un cambio para nada. Nos hacía mucha gracia porque, claro, nosotras cultura, educación y espacio público es algo con lo que trabajamos, más con el feminismo, y sobre todo nosotros trabajamos mucho con ese patrimonio inmaterial muchas veces, ¿no? Esas realidades históricas que creemos que como agentes culturales debemos ponerlo encima de la mesa para que sea algo transformador. Bueno, estas son fotos que a mí me encantan del Museo del Prado a la salida, porque dentro no nos podemos. Ya termino. Es que nos estamos pasando. Uy, perdonadme, es que como no me. Yo pensaba que iba a haber aquí Bueno, que cualquier cosa podéis. Sí, no. Las opiniones las podéis ver, porque la no gente no. Nos da tiempo a ellos. Sí, perdonadme. Y... No, sí, es que es normal. No, que no me había dado cuenta. Se mete uno y los 10 minutos. No. Pues que bueno, que cualquier cosa que estaremos por aquí, que nos hagáis preguntas. Sí, ahora vamos, luego. En cuanto haya hagamos la presentación de, digamos, breve, ya vamos. A abrirnos para hablar todas del tema. Que tengo un poco de diarrea. Ahora voy a pasar a Luis Noguerol, que nos va a hablar de esta experiencia en Valencia y cómo ha sido también, un poco cómo también ha ido evolucionando, porque estuve leyendo que realmente habría como distintas etapas un poco, ¿no?, de lo que ha sido esta experiencia vuestra. Sí, a ver si conseguimos ir al nuestro. ¿Será en este, no? Es el de allá, sí. A ver si conseguimos. En el momento no. Entra. A ver si entra la presentación. Sí. Bueno, voy avanzando de todas maneras. Primero, bueno, agradecer también la invitación y muy contento de estar aquí con todas las compañeras. Y bueno, yo también vengo en representación de una entidad. Mostrar a Ploma es un festival de cine y cultura, pero está, bueno, ya... Ya aparece. Sí, parece un poco... A ver si se puede poner a pantalla completa. Bueno, si no, lo intentaremos ver así. Bueno, como os decía, Vale. A ver si quiero. Bueno, aquí tenéis la web del festival y la web de Landa, ¿no? Es un festival, pero como os decía, está organizado por una entidad. De aquí parece que no funciona. No sé si los técnicos... No, pero ahí he sido al final. Voy a hacer un poco. Quizá a lo mejor sin la pantalla completa lo puedes tú mover o no. Es que se me ocurre, no sé. Ahora sí. Ahora. Vale. Como os decía, Landa es quien organiza este festival. Landa es una ONG, una asociación dedicada a la defensa de los derechos de las personas LGTBIQ.
desde el año 1986, es una de las asociaciones pioneras en el Estado español. Y dentro de toda su trayectoria, el cine, la cultura, las artes siempre han sido herramientas de trabajo para llevar a cabo toda esta labor, ¿no? Sin embargo, hasta el 2015 nunca se había planteado hacer un festival estable, sobre todo de cine y sumado también al resto de artes, y tampoco Valencia hasta ese año había tenido tampoco una iniciativa estable. Sí que hubo a la Luna de Valencia, creo que se llamaba, durante 2 años, una pequeña muestra de películas de temática LGTBI, pero hasta ese momento no se había producido esta confluencia, ¿no? En algún momento, en otra de las ponencias de estos días, se hablaba, ¿no?, de esa confluencia de constelaciones. En ese momento fue así, por coincidencias de conocimiento de personas, de propuestas, y en ese momento nace el festival Mostra la Pluma, que en sí mismo ya es su nombre es una declaración de intenciones, ¿no? Porque ese nombre en valenciano, Mostra la Pluma, es como muestra o enseña la pluma, ¿no? La pluma, que es aquello que en el argot puede identificar a las personas que tienen un comportamiento no heteronormativo. Y en ese momento la asociación tenía un proyecto de luchar contra la plumofobia, que no solo en la sociedad general, sino incluso dentro de las asociaciones, era un fenómeno bastante visible, ¿no? Y entonces nos hizo gracia jugar con esa doble significación de mostrar la pluma como muestra de festival, ¿no? Y hacer visible. De hecho, los carteles que ilustran, después veremos, ¿no?, pero juegan un poco con eso. El de hace 2 años, el pavo mostrando su plumaje, ¿no?, haciendo esa referencia. Y el año pasado, antes les contaba a las compañeras, Sarmión, que es una mujer particular que a finales del siglo XIX, principios del XX, ya trabajaba el fisioculturismo, me preocupaba de trabajar la cultura del cuerpo, y hacía un espectáculo en el que salía vestida con ropajes del siglo XIX victorianos y sobre un columpio hacía unas acrobacias en las que se iba desvistiendo hasta acabar con la vestimenta esta mucho más provocativa de su espectáculo, ¿no? Y tiene una vinculación al cine, por eso también la elegimos también. Fue filmada por Thomas Alva Edison, ¿no?, y es una de las primeras películas de la historia del cine. Entonces, tiene esta doble significación. Una cosa importante también es que el feminismo también es un valor integrado en Landa. En Landa es una asociación LGTBIQ, pero evidentemente sin el valor feminista tampoco tendría sentido. Vale. Como os comentaba, estas fases que me decías, en el 2017 hay un cambio, porque ajá, las dos primeras ediciones fueron más como una muestra de traer algunos títulos interesantes. Sí, eso quería decir ahora. Y en el 2017 ya nos constituimos como un verdadero festival. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que entramos también en el listado de festivales de la Comunidad Valenciana, ¿no?, lo cual nos da acceso también a algunos recursos, pero también nos obliga a ciertos formatos. Estas entidades que aparecen aquí son las que, digamos, se han mantenido como entidades colaboradoras desde el Ayuntamiento de Valencia, en la Concejalía de Igualdad y Políticas Inclusivas, el Instituto Valenciano de Cultura, la Agencia Valenciana de Turismo, la Diputación y después una empresa privada, Culturama, otro festival, Cinegoac, del que bebemos mucho y lo que tenemos que agradecer muchísimo porque tienen muchísima más experiencia, llevan una trayectoria y compartimos también muchos puntos de vista, la Fundación La Posta y, al estar Landa integrada en la FLGTB, pues también como organización estatal de temática LGTBI. He puesto ahí esos datos para que veáis, en la edición anterior entre 1.800 y 2.000 personas participaron en las actividades. No son muchas tampoco para lo que es la ciudad de Valencia, pero y ese presupuesto, que comparado con otros festivales es pequeño, ¿no?, realmente, porque muchas de las tareas y necesidades que ha de cubrir el festival se cubren a través del voluntariado. Y eso es importante. A ver si no. Ahora se ha ido demasiado. Volvemos para atrás. Vale. La programación del festival
tiene esos dos ejes, ¿no? El cine y artes plásticas, literatura, artes escénicas, ocio educativo, que hemos llamado. En el cine, desde el principio, eso sí, buscamos un cine que no tuviera una representación o que estuviera escasamente representado en los cines comerciales, ¿no? Por eso nos centramos sobre todo en documentales, tanto largo como cortos, y cortos de ficción. Después, al ampliar en 2017 a este formato de festival, añadimos la sección de panorama que está fuera de concurso, no se otorga ningún premio. Vamos, en esta programación, para organizarla, también tenemos criterios. Por ejemplo, buscamos en esta edición de 30 películas, revisamos como unas 211 que fueron las que nos llegaron, ¿no?, para selección a los comités de visionado y selección. Al final fueron como unas 30, pues de esas 30 hay 15 películas dirigidas o codirigidas por mujeres y 18 dirigidas o codirigidas por hombres. Pero también en esos comités de selección intentamos que haya paridad de género y paridad de identidades también. Es una de las cuestiones que nos preocupa. Le cuesta, ¿eh? No sé si desde la mesa pueden pasar a la siguiente. Aquí, porque desde aquí... Vale. Ahora nos ha saltado otra. Vale, sí. Algunas de las actividades. Arriba veis la exposición Museare Art Queer, fuera de las actividades de cine. Es una actividad que hacemos en sinergia con Museari, que es un museo online, tiene una exposición cada día 17 de cada mes, inaugura una exposición. Bueno, pues lo que se hace para mostrar la pluma es reunir a las 12 artistas de ese periodo y hacer una exposición física en la Fundación La Posta de Valencia. Y ahí se hacen diferentes acciones, ¿no? Encuentros con las creadoras, con artistas, hay grupos escolares también que van a visitarlas y todas las temáticas son de temática LGTBIQ, de diversidad, ¿vale? Todo entra desde ese punto de vista. Abajo tenemos una fotografía de la Pequefesta, que es un encuentro para familias diversas, no para familias LGTBI, sino para familias diversas. Y es muy bonito porque se junta muchísima gente a partir de actividades como cuentos, conciertos o juegos en los que el objetivo principal es el respeto a la diferencia, ¿no? Siempre hay esa temática en esos encuentros, en diferentes espacios de la ciudad. A la derecha lo que parece es una actividad que hicimos que era el encontre de dones Obertes y era como una jam, algo parecido a lo que hubo ayer aquí, una jam literaria en que gente iba a leer un relato suyo o a cantar una canción y después combinado con algunas performances. Y abajo fue también un encuentro de escritoras por la diversidad. Juntamos a cuatro escritoras que escriben sobre temas de diversidad sexual, unas en valenciano, otras en catalán, otras en prosa, otras en poesía, novela. Y bueno, más que nada presentar sus obras y ver su punto de vista de cómo interactuaban como mujeres en este ámbito. Hay unos puntos, unas líneas de acción metodológicas que en todas las intervenciones, en las proyecciones de cines, en estas actividades, ahí siempre buscamos un diálogo, una mediación cultural, la participación, no solo como público, sino en la gestión de esas actividades y un compromiso con los valores que defiende la asociación, porque si no, no tendría mucho sentido. Y la perspectiva educativa, que está presente, sobre todo está marcada en dos partes del proyecto, que si quiere la proyección, pues iremos. Vale. Uno es mostrar plumas pobles, que es una extensión del festival, que lo que hace, por eso es Valencia y otras poblaciones, acudimos a pequeños municipios, sobre todo la provincia de Valencia, aunque a veces también en Castellón, y se hace una selección de cuatro o cinco cortometrajes, no mucho más. Ha de ser una programación válida para todos los públicos, porque nos encontramos que en esas sesiones viene gente con 13 años a 90. Uh-huh. Y
Están dinamizadas esas sesiones por el equipo de educación de Landa, que es un equipo que tiene muchísima experiencia, hay profesionales, hay voluntariado también, y llevan trabajando pues, dentro de los centros escolares hace muchos años y programas muy, muy fuertes, muy, muy importantes, como el Plan Diversia, que tiene un marche de calidad emitido por la Universidad de Valencia en temas de diversidad. Bueno, pues en... A ver, sí... Está siendo un poco así. No sé si, yo no sé si lo avancéis desde la mesa, porque yo desde aquí no puedo. Bueno, hay toda un. Se ha saltado, creo que uno, pero bueno, da igual. Hay una serie de objetivos que son unos más vinculados, digamos, a la asociación, a los temas LGTBI, ¿no? De informar, sensibilizar, erradicar la LGTBI-fobia. Otros más transversales, de fomentar el diálogo, el respeto, el razonamiento, el compartir, y otros también de acercar los lenguajes cinematográficos o artísticos a los públicos, porque también, y yo dentro de mi trabajo con el que me gano la vida, porque esto es activismo, sí que noto un distanciamiento a veces entre el activismo, por ejemplo, de los años 80, muy conectado al arte de su tiempo, y el activismo de hoy en día bastante desconectado con las corrientes artísticas más actuales. Y de hecho, hay comentarios dentro de la asociación sobre a veces sobre las películas seleccionadas, ¿no? Sobre que están un poco como fuera, digamos, de las sensibilidades o de los gustos más generalizados. Entonces, intentamos trabajar todo eso. A ver si podemos pasar otra más. Luego en esto. Y la otra parte donde, digamos, esta perspectiva educativa está más presente es que uno de los premios que se concede, ¿vale? Cada una de las categorías tiene un premio, y dentro de estas categorías hay un premio al corto, sea de ficción o documental, con mejor perspectiva educativa. El año pasado fue una película sueca, Mama Knows Best, y a partir de ahí se desarrolla una unidad didáctica o una actividad didáctica para desarrollar después, para realizar en centros educativos. En este caso era Eixir del Armari, salir del armario, espacios de aprendizaje para visibilizar la diversidad sexual. ¿Vale? Es estupendo porque pasan muchísimas cosas, ¿no? En esta actividad en concreto lo que hacíamos es, a partir de esta película, que para no es del corto, es una madre y un hijo en el coche, es una escena muy, muy cerrada, empiezan a hablar después de que el hijo le acaba de presentar a su novio, ¿no? Y a partir de ahí se empiezan a descubrir una serie de opiniones y circunstancias que acaba aflorando una homofobia oculta, ¿no? En este caso por parte de la madre, ¿no? Y este año el documental ganador ha sido Soy Alex. Y ahí se está desarrollando esta otra unidad que es Identidades en Tránsito. Creo que es dialogar y convivir para entender los procesos de construcción del género. Y simplemente lo que vamos trabajando es a partir de qué elementos construye la identidad de cualquier persona y bueno, a partir de esos elementos ver después cuáles, si los cambiamos de contexto, son mejor o peor aceptados o cómo no son aceptados. Todo porque, bueno, el protagonista de Alex, que quizás lo conocéis porque es un youtuber... un chico trans youtuber muy conocido en las redes y que ha participado y tiene como una gran espontaneidad a la hora de contar todas sus vivencias, ¿no? Y yo creo que llega mucho al público adolescente, sobre todo. Habría que terminar. Sí, estamos ya estamos en el final casi. Si la presentación nos deja. Sí, nos deja, sí, es que ahí... A ver un poquito, a ver. A ver, vale. Y ahora simplemente era destacar estos puntos también nos pedías, ¿no? Puntos débiles o debilidades. Y, bueno, una cosa es el calendario. En principio el festival nació como para arropar el orgullo en Valencia, arropar de una manera cultural. Y hoy en día quizás a veces es una saturación de actividades, ¿no? Y de responsabilidades y todo se junta. Además, es muchísimas instituciones que te piden además otras colaboraciones. Entonces, estamos ahí repensando si sería buena idea cambiarlo. Lo que pasa es que también algunas personas que estáis por aquí de Valencia sabéis que el calendario en Valencia es... No sabes dónde ubicar una actividad, ¿no? Ya hay algo siempre puesto. Después, la falta de espacios apropiados, sobre todo para el cine. Y aquí quería contar una pequeña anécdota. En esta edición pasada intentamos negociar con salas comerciales, con unos multicines del centro de Valencia.
el uso de algunos espacios, ¿no? Y bueno, entre otras muchas cosas que algún día pondré en una biografía, porque son muy divertidas, era de, no, pero a ver, si vosotros me estáis diciendo que tenéis unos precios populares, entonces lo que va a pasar es que la gente va a venir para sacar entrada para las películas de vuestro festival y después entrarán al resto de películas que son comerciales y el precio de la entrada es mayor. Y yo digo, bueno, que venga a ver estas películas está interesado, ¿no? Ya empiezo diciendo, bueno, que sepas que yo no tengo nada en contra de ese tipo de cine. Ya fue como de... fue una experiencia que, yo os digo, bastante más extensa que no podría ahora contar, pero es significativa. Después estamos también, hablábamos antes, ¿no?, en el equilibrio de mantener el voluntariado y la profesionalización. Ajá. Es una locura cuando llega... Sí, eso es común un poco a todos. Sí. Avanza el festival, llega un momento que haces, dejas tu trabajo, te dedicas a esto y... es complicado, ¿no? Pero sí que es verdad que llega un momento, un nivel de exigencia que necesitas de profesionales y yo creo que pues, eso implica también aumentar presupuesto, en fin. Y la otra es la inseguridad de la financiación, porque todo esto es algo que Lambda asume como con un gran esfuerzo financiero y de recurso de esfuerzos, de trabajos, pero la parte financiera lo inviertes y no sabes si después van a estar las subvenciones que has pedido, te las van a aprobar y cuándo las vas a cobrar, con lo cual te metes ahí en un problema difícil de solucionar. Y como puntos fuertes, un poco para acabar si quiere... Sí, hay que acabar, tenemos que acabar. Sí, pero si quiere la presentación, porque no avanza, vamos. Aquí estamos. Bueno, sobre todo la motivación, el compromiso que hay de todo el voluntariado implicado, también la demanda del público, que bueno, se te sigue diciendo, ¿no?, que quieren más de este tipo de actividades. También las instituciones, que como digo, yo creo que están en un periodo, lo pongo abajo también en el contexto, en que quieren, pero a veces no saben cómo desarrollar este tipo de actividades y exigen ese acompañamiento, ese asesoramiento. Bueno, y el contexto sociopolítico en el que estamos en Valencia, que de momento sí que favorece eso. También es verdad que puede cambiar, tenemos cercanas unas elecciones y venimos en Valencia de más de 24 años de un contexto totalmente árido donde trabajar era bastante complejo, ¿no? Y con eso acabo. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Luis. Bueno. Y ya por último van a presentar Gina y Adrián Agroqueer. Habíamos hablado que era ese proyecto que yo al menos tenía mucho interés en concreto porque creo que ese trabajo en el ámbito rural está muy poco todavía desarrollado, tiene un campo abierto y vuestra experiencia pues está llena de ideas y además es muy conmovedora todas las anécdotas y cómo lo estáis viviendo, ¿no? Pues sí, venimos a presentar el Festival Agroqueer de Ulloa. Es un proyecto que se lleva celebrando desde hace 5 años en un poquito el centro geográfico de Galicia. Tenemos una asistencia ahora mismo de unas 1.500 personas, una asistencia que estamos intentando acotar, ¿no?, para que tampoco... Y surge un poquito de quizá una inquietud propia, lo organizamos entre 8 personas que hemos variado a lo largo de los años, que habitamos ese rural y que... Nos consideramos queeres dentro del ámbito de nuestras diversidades sexuales y nuestras formas de ser que no encajan mucho con lo heteronormativo. Y un poco esa inquietud de decir, bueno, este año ¿dónde vamos a celebrar o dónde vamos a manifestarnos por el orgullo? Decimos, a lo mejor es que deberíamos hacerlo aquí, ¿no?, que es donde habitamos, que es donde deberíamos visibilizarnos. Y de una iniciativa que no tenía más pretensiones que ser una reunión o un poco un punto de encuentro para amigas y la comunidad, se convierte en un festival sin que nos demos cuenta, ¿no? Cuando nos queremos dar cuenta está pasando ahí algo más grande de lo que esperábamos. Hemos articulado nuestra presentación a partir de los 8 colores de la bandera original que se concibió para la defensa de los derechos del colectivo LGTBIQ, y un poquito para destacar con los significantes que se le dio a cada uno de esos colores cuando se concibió la bandera, para irnos guiando a través de un poquito presentaros nuestro proyecto, ¿no? Empezando por el rosa, que es la sexualidad o la sensualidad. Sí, que quizás es el más evidente, ¿no? Es, bueno, el eje central del festival que organizamos es la visibilización de la diversidad afectiva y sexual en el rural, pero también esa idea que decía Gina como de, bueno, pues a lo mejor... Vamos a dejar de ir a Madrid o a Barcelona a los orgullos y vamos a pensar cómo aquí, que es donde vivimos, pues
construimos esto, ¿no? Y ese hacerlo pues implica muchas cosas, que no es confrontarlo al de la ciudad, sino bueno, pues aquí nos cruza la ecología, nos cruza la vida en las aldeas, nos cruza otra forma de relacionarse, ¿no? Que hay en el rural frente al de la ciudad, pues con todo eso estamos intentando también entender a nosotras mismas, ¿no? ¿Qué significa ser gay, qué significa ser lesbiana en el rural, ¿no? Que muchas veces, porque tenemos las mismas categorías casi todas para entendernos, pues nos cuesta muchas veces también bueno, pues vernos y situarnos en el rural, ¿no? Vale, el color rojo, que es la vida, ¿no? Bueno. Sí, que hay dos cosas que nos gusta mucho, ¿no? Que asociamos a este concepto de vida y que nos gusta mucho decir siempre. El primero es el de la diversidad, ¿no? Que igual que en la ecología la diversidad es fundamental para mantenerse, pues creemos que en la vida entre las personas lo mismo, ¿no? Y el propio colectivo somos bastante diversas, tanto ahí nos tenéis a las 8, tanto en edades como en sexualidad, como en orígenes, ¿no? Pues hay gente de Vigo, de la comarca donde organizamos el festival, de Madrid, de Alcoy, de Argentina, y toda esa diversidad de todos los tipos nos hemos juntado y sí, para montar esta buena iniciativa. Sí, ¿no? Como al final el eje central es nuestra vida, todas estas diversidades convergemos en donde habitamos, ¿no? Que en este caso es en La Ulloa. Y un poquito, al final, es lo que se termina visibilizando, ¿no? Cómo vivimos nosotras en este entorno concreto que es el rural, dentro de nuestras diversidades. Y la otra idea, ¿no? Que es la de ya no solo reivindicar nuestra diversidad sexual y nuestros derechos, sino reivindicar la vida y reivindicar que tenemos que ser capaces de construir un rural que sea amable y que sea digno para la vida de las personas del colectivo y de todas ellas, ¿no? Y por eso ahí pues es fundamental pensar cómo hacer que haya oportunidades laborales en el rural, cómo hacer que el bosque autóctono no arda o no se venda para plantar eucaliptos, ¿no? O sea, que son cosas que tienen que ir totalmente mezcladas, porque si no, al final no será habitable ni para la comunidad LGTBIQA+, ni para nadie, ¿no? Entonces, es fundamental eso. Vale, el color naranja, ¿no? Que se le atribuyó la curación, la salud, ¿no? Para nosotras este proyecto, bueno, creemos que supone un nivel de curación a nivel personal, a nosotras, entendiéndonos en un contexto muy interseccional, ¿no? Que en este caso sería la homofobia cruzada con la ruralfobia, que es algo que hemos descubierto que existe y como que lo vamos descubriendo más a medida que, sobre todo cuando empezamos con el festival, que de pronto una de las cosas que lo impulsó mucho fue una atención mediática tremenda desde todas partes, y nos dimos cuenta que lo que llamaba la atención no era en sí un celebrar o visibilizar las diversas identidades sexuales, sino que fuera en el rural, ¿no? Y todos los conceptos que hay asociados a la vida rural y a las personas que habitamos el rural. Entonces, el poner en el punto de mira que formas de habitar estos espacios son muchas y que culturalmente es muy rico y que además hay que poner en valor toda esa riqueza, ¿no? Cultural, material e inmaterial, yo creo que ayuda a sanar muchos auto-odios que derivan tanto a la comunidad LGTBIQ como a la comunidad rural, ¿no? Que también se sienten muy estigmatizadas y yo creo que han interiorizado mucho estos discursos de cómo el rural es algo retrasado, cultural y en muchos otros sentidos, ¿no? Aquí las imágenes bueno, son de diferentes ediciones del momento en que damos los premios a la visibilidad agroqueer, que premiamos a personas pioneras, ¿no? Dentro de nuestra comunidad en haberse visibilizado, ya sea como pues, una pareja, la primera pareja de mujeres que fueron mamás en nuestro pueblo, en Monterroso, como el primer matrimonio de hombres que se casó en Galicia cuando se aprobó la ley del matrimonio homosexual, que viven, bueno, son ganaderos y habitan el rural y fueron las primeras en visibilizarse, ¿no? Pues un poco premiar también el esfuerzo de las pioneras que desde luego somos muy conscientes que han permitido que un proyecto como este sea acogido de la forma en que se ha acogido en nuestra comunidad y que, bueno, y que han roto muchísimas lanzas. También somos muy conscientes, y esto es algo que reivindicamos mucho del espacio rural, que los referentes en el rural, que una sola persona que se visibilice en un espacio rural marca una diferencia que no es comparable
lo que pasaría en un medio urbano, ¿no? Solo una persona, son comunidades tan pequeñas que solo una persona que se cuesta mucho más, obviamente, dar ese primer paso, pero la repercusión de esa visibilización es muchísimo más grande y muchísimo más importante que quizá en el medio urbano. El amarillo, que es la luz del sol, la apreciada luz del sol en Galicia, a nosotras lo hemos significado en dos aspectos. Para nosotras lo que fue la luz del sol, ver la luz, fue el feedback que recibimos, el apoyo que recibimos desde nuestra comunidad primero, cuando no tenemos tampoco excesivas expectativas a la hora de presentar este proyecto dentro de nuestra comunidad. Fue desde el principio un apoyo total al proyecto y después un agradecimiento constante, tanto dentro de gente dentro de la comunidad LGTBIQ rural, como gente desde las ciudades o gente fuera de la comunidad LGTBIQ que aún así nos agradece por reconocer el valor de lo que estamos haciendo. Ha sido tan constante este agradecimiento que esto a nosotras nos lleva a plantearnos pues, que a lo mejor algo que no dejaba de ser una fiesta en un principio, una reunión, que tenemos que continuar con ello y ir cada vez como profundizando más en lo que pretendemos visibilizar. Y bueno, la otra luz del sol es literal, es que el modelo de festival que planteamos es diurno, ¿no? También nocturno, con su fiesta nocturna, etcétera. Pero planteamos un festival a lo largo del día, ¿no?, que bebe mucho de cómo se celebraba a nivel local en Galicia las fiestas de toda la vida, ¿no?, las llamadas romerías, que no dejaban de ser reuniones de la gente de todas las aldeas o de toda la comunidad que se acercaba a una carballeira a comer juntas, a relacionarse entre sí. Y esto hace que este tipo de festividad, nos hemos dado cuenta de que ha sido clave, ¿no?, la luz del sol, la diurnidad, en que en nuestro festival converjan todas las generaciones posibles y en que personas mayores que acuden, como estáis viendo aquí en la foto, ¿no?, que acuden al festival se sientan cómodas porque se sienten identificadas con el tipo de fiesta que estamos haciendo, ¿no?, que implica música tradicional con la que ellas se sienten representadas, implica pues, la naturaleza, implica toda una serie de factores que hace que ellas se sientan a gusto y que comprendan ese tipo de fiesta, y después al resto del espectro, hasta las más peques que vienen un montón de familias, a que sea un espacio muy intergeneracional y muy, 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 muy diverso, ¿no? Bueno, naturaleza, ¿no? Una vez más, ¿no?, la importancia de reivindicar este aspecto y se me va. Bueno, es que no deja de ser. Quizá lo que diferencia, uno de los grandes ejes que diferencia el rural del urbano es la naturaleza, es el habitar y en la naturaleza, ¿no? Y es uno de nuestros ejes, junto con la reivindicación de la diversidad sexual y el feminismo. Es totalmente transversal a nuestro habitat y a lo que queremos defender. Y que siempre, ¿no?, nos gusta también decir que cuando nos preguntan qué es eso de ser agroqueer, pues decir que aparte de ser diverso sexualmente, también es aprender a relacionarnos de otra manera, ¿no? Y esto implica relacionarnos entre las personas de otra manera, pero también relacionarnos con la naturaleza de otra manera, ¿no? El año pasado, cada edición del festival también suele tener un tema específico al que se dedica. El año pasado fue el tema de la eucaliptización, ¿no?, con todo lo que seguro que aquí estáis al tanto de lo que pasa en Galicia y no solo en Galicia, ¿no? Y bueno, intentamos que además de que ese tema sirva como excusa para hablar de un tema más reivindicativo político, pues que la programación también acompañe a ese tema, ¿no? Y este año, otra forma de la que hemos puesto como en valor el tema de la ecología es con una iniciativa que llamamos la Carballeira das Mulleres, el Robledal de las Mujeres. Bueno, el festival se hace en una carballeira de árboles centenarios espectacular. Y entonces hicimos esta iniciativa que pusimos en Facebook, que queríamos hacer, y de repente era asociar cada roble a una mujer de gestórica. Y entonces, de repente, la gente empezó a dar ideas, muchísimas ideas, ¿no? Bueno, pues entonces nos quedamos con 40 mujeres, cada una de las cuales asociamos a un roble, y este año pues estaban ahí. Fue una manera de visibilizar los árboles y las mujeres, ¿no? Y después, este año, como que hemos bebido mucho del concepto de la naturalidad frente a la normalidad, ¿no? Porque al fin y al cabo, en la naturaleza y en un ecosistema es totalmente necesaria la diversidad. No puede existir un ecosistema sano si no es un ecosistema diverso. Y esto totalmente aplicado a nuestra forma de vida y a nuestra forma de habitar los espacios, ¿no? Donde se encuentra la naturaleza, en este caso para nosotras, es en la naturalidad. Seamos naturales
y seamos cada una como queramos ser. Es un poco... Sí, en vez de normales, ¿no? Claro. Como que es eso de ser normal, ninguna somos normales y además no queremos serlo, ¿no? Bueno, la magia del arte, que es el significado que se le atribuyó al color turquesa o al azul claro, ¿no? Pues es una fiesta, ¿no? Y en nuestra fiesta el contenido cultural que nosotras reivindicamos es un poquito uno que beba de las raíces culturales de la zona que habitamos, en este caso es Galicia, ¿no? De la música tradicional galega, pero siempre revisitada desde una perspectiva de género y una perspectiva, bueno, en este caso lo que llamamos propuestas agroqueeres, que existen y cada vez son más, y hemos tenido la suerte de que además las músicas, artistas, la gente que ha venido a participar del festival han resultado ser agroqueeres como concepto en sí mismas, personas que habitan el rural, que eligen habitar el rural, aunque después para ejercer su arte se muevan a otras partes, pero han sido todo personas desde Mercedes Peón, Rodrigo Cuevas o gente que está ahora emergiendo en este ejercicio de beber de la raíz cultural y darle una nueva perspectiva, ¿no? Y que además habitan el rural. Entonces se produce una suerte de comunión en comprender el concepto que estamos haciendo, ¿no? Incluso pedirnos que hayan sido las mismas artistas las que nos han contactado porque querían participar del festival, ¿no? Y en muchos casos colaboraciones muy, bueno, muy desinteresadas por una intención de que siga para adelante y de que se siga construyendo, ¿no? Armonía. Ah. Bueno. Bueno, la armonía, el azul oscuro. Dale. Le doy. Bueno, armonía, pues en el sentido de ser capaces de construir pues una iniciativa que al final se inserta en la comunidad, ¿no? Y un poco a raíz todo lo que contaba Gina, pero que luego eso, ¿en qué se traduce, ¿no? Pues se traduce en que la hostelería de en este caso de Monterroso, que es donde se celebra físicamente, pero de toda la comarca, apoya la iniciativa con donaciones, de que las formas en las que financiamos el festival están también muy basadas en las formas en las que siempre se han financiado las fiestas en el rural, ¿no? Pues, para poneros un ejemplo, las rifas, ¿no? Fue un elemento que los primeros años fue fundamental para la financiación del festival. Y vinculado a eso, pues poco a poco, el ir también implicando a más gente del pueblo, como en la foto que pasa así de refilón, que ahora no se ve, que es Creaciones Gaspar, que es una empresa de confección textil de Monterroso, con la que ahora, año tras año, trabajamos para elaborar esas banderas quiz de 8 colores, que es imposible, de verdad, encontrar en ningún sitio, ni siquiera en Amazon, y que, bueno, pues es otra manera, ¿no?, de la que al final estás también haciendo que cada vez más gente se implique en la organización del festival, ¿no? Sí, armonizar como nuestro proyecto con la comunidad con la que vivimos, que toda la comunidad se sienta parte de eso, ¿no?, como que no sea algo aparte que organizan los agroqueeres estos, sino que cada vez más, al implicar más espacios del pueblo y como que cada vez se va integrando de una forma más armoniosa en que todas lo sientan parte, ¿no? Esos son los espacios, ¿no? El primer día se suele hacer el festival en el pueblo con conciertos por la noche. Siempre buscando esa armonía, ¿no? Que sean espacios también pues con árboles, cuidando que el mismo espacio sea también agroqueer. Y esta es la granja donde celebramos el festival. La granja es de Marta, una de nuestras compañeras organizadoras. Es una granja de leche en ecológico. Y Marta es una de estas grandes pioneras que empezó en Galicia, tanto en el mundo de la ganadería ecológica, siendo mujer, y además visibilizándose siempre de forma abiertamente como lesbiana, en un espacio cuidado que pone en valor el bosque autóctono y toda esta riqueza y bienes materiales e inmateriales, que nos parecía como un lugar perfecto, ¿no?, para enmarcar nuestro... Que además es un ejemplo también, a través de su iniciativa empresarial, de intercooperación con otros proyectos de mujeres de la comarca, que además son proyectos económicos cooperativos, ¿no? O sea, que también plantean otra forma de hacer economía, otra forma de hacer empresa y otro sentido, ¿no?, a la economía. Vamos a tener ya que dar la Nos parada. Queda la última. Nos queda una, pues ya rapidito, porque si no vamos a recibir ningún feedback. Vale, pues la última, bueno, es el espíritu, ¿no? Y es básicamente decir... Bueno, es un buen resumen, ¿no? Sí, que lo que más sentido da a esta iniciativa es que al final nos atraviesa y que está hablando de nosotras mismas y que es una iniciativa que nos acompaña y nos está haciendo también
no solo aprender, porque no somos activistas de base ni tenemos muy claro a nivel conceptual muchas cosas, pero nos está aprendiendo a eso, sino también nos está ayudando a visibilizarnos, ¿no? Pues estaba Marta de la Granja, que siempre ha estado muy visible, o Lalo, pero ha habido otras pues que no lo hemos estado tanto y que nos ha costado más, ¿no? En este sentido, pues esta iniciativa nos ha ayudado a este proceso también propio, ¿no? Y que es lo que nos hace... pues sí, tener que tantas ganas. Sí, como que un poco el espíritu no deja de ser totalmente desinteresado, autogestionado y con mucha ilusión de, por parte de las que estamos llevándolo a cabo, con mucha ayuda de muchas voluntarias, y que el espíritu es esa cooperación, ese hacer las cosas porque, por hacer el mundo o nuestro habitar un poquito más bonito, ¿no? Este es el espíritu que nos mueve, que al final creo que permea mucho el tipo de ambiente que se genera los días del festival, el tipo de feedback que recibimos, ¿no? Como que hay mucha ilusión, hay mucho corazón, y como que nos implica visibilizarnos mucho, exponernos mucho, y que es algo que quizá en un principio nos costó más, pero que encontramos que era muy importante, que formaba parte de ese mismo espíritu de ponernos ahí a nuestro corazón. Muy bien. Sí, que en vez de comentarlas las podemos dejar ahí. Sí, para... las dejamos ahí, que además creo que es un buen resumen también, ¿no? Yo quería agradecer a las cuatro las exposiciones que habéis hecho. Como habéis podido comprobar, han trabajado mucho en sus preparaciones, han ceñido a todos los puntos un poco de concepto, de desarrollo, la parte también filosófica, la financiación, un poco todos los aspectos que habíamos pedido de estos proyectos. Yo querría hacer un breve resumen diciendo que me gustan las tres propuestas porque no solamente intentan añadir un contenido a lo que se supone que es esa nueva agenda que tendría que incluirse en ese mundo que conocemos, ¿no? En esa misma academia, en esas mismas instituciones, sino que están buscando los tres proyectos nuevas formas de hacer. Ha salido la memoria, recuperar la memoria de los lugares, la memoria de, bueno, que ya existía y otras maneras, de las mujeres, de los colectivos. Ha salido el tema intergeneracional, que lo hemos hablado antes de entrar, ¿no? Cómo se pueden mezclar, pues, distintas generaciones, gente mayor, gente pequeña, que a lo mejor va a necesitar esa ayuda cuando se hagan las mismas preguntas que se están haciendo. Y sobre todo también el tema de salirse del centro. De, pues, en el caso también del Festival de Cine de Valencia, pues iros a la... Eso me ha gustado mucho, ¿no? O los barrios, Vallecas, o los rurales. O sea, yo creo que se veía de una forma clara desde fuera que había puntos de unión. Yo quería a ver si ahí había alguna pregunta que nos diera tiempo. Hemos entrado un poco con retraso, yo creo que tenemos 10 minutos. ¿Nos están esperando? Sí, pero es que hemos entrado nosotras con 20 minutos de retraso. Pero bueno... Bueno, vale, pues entonces lo dejamos aquí. Una. Sí, bueno. Bueno, yo tenía un comentario así un poco rápido que no sé si es útil para la discusión, y es como otros eventos, otras fiestas, otros festivales, pensando en el orgullo gay, ¿no? Y dicho gay, no LGTB, se convierte en un... más que en una manifestación, en una fiesta comercial de empresas y de... reuniones de empresarios que no tienen esta idea sostenible, cooperativa, ¿no? ¿Hasta qué punto vuestros proyectos suponen un coste y una lucha frente a un mercado que está planteando modelos nada sostenibles y de enriquecimiento de unos pocos? En fin, como cuando pones temas de mujer pero para vender revistas de moda que siguen vendiendo las mismas marcas, el mismo sexismo de siempre, o usando el modelo del orgullo gay que es gay, pero no de todos los gays, sino de un gay en particular, y no es necesariamente feminista o LGTB o transfeminista, ¿no? Y bueno, lo dejo ahí, sé que hay otra pregunta aquí. Bueno, si queréis contestar, porque como tampoco hay mucho tiempo... Parece que no tenemos ni un minuto, pero hemos entrado 20 minutos tarde. Nosotros estamos ahí esperando. Es que ni una pregunta de feedback, es un poco... comentar vosotras. Vale, yo quería hablar con los chicos de AgroQueer, porque yo he estado este año, lo he disfrutado mucho, sobre todo porque, bueno, por esa novedad que para mí representaba, porque yo no lo conocía, lo conocí este año, es verdad, y yo quería preguntaros sobre, y lo estaba viendo ahí precisamente, en vuestras amenazas, el tema de que la mayoría, o eso era mi vivencia, ¿no?, de las personas que asistimos al festival veníamos de entornos más urbanos realmente, ¿no? Entonces, que como que,
que cómo convivir, ¿no?, con eso y cómo realmente, si tenéis pensado, ¿no?, que cómo atraer más realmente a personas del mundo rural. Porque la verdad es que este es el primer año que sucede, que nos hemos dado cuenta también nosotras y estamos en proceso de desarrollo, de ver cómo podemos lidiar con esta amenaza y quizá volver a traer un público mucho más diverso en ese sentido que venga. Estamos trabajando en ello. Bueno, o sea, reconocemos es difícil, esto como... Es difícil, ¿eh? Sí. O sea, yo creo que es difícil porque es una iniciativa que nos llama, o sea, y claro. A mí me llama, o sea, yo, aunque soy de Galicia, vivo aquí en Madrid, o sea, que soy urbana, pero bueno, creo que es complicado, ¿no? Claro, está como la parte de ver esa amenaza como una oportunidad, que es que efectivamente eso también permite que lo que estamos queriendo decir desde el rural llegue luego a las ciudades y se transmita, pero sin que eso signifique que empiece a ser poco accesible para la comunidad local, ¿no?, que siempre es el objetivo. Y yo, respecto a lo que decía Lucas, una idea que me viene así a la cabeza también es como la diferencia entre, o sea, el tema del lucro, ¿no?, que es que se pueden hacer muchísimas cosas que, por supuesto, necesitan de dinero para organizarse, pero, y que son sostenibles. Nuestro festival, los dos primeros años, fue más difícil, pero ahora es un festival sostenible, pero sin que sea lucro y sin que se generen grandes cantidades de dinero, ¿no? Y como con eso, bueno, pues un poco son las propuestas de la economía social y solidaria, ¿no?, que es, tampoco hay que irse a... O sea, simplemente se trata de hacer una economía y de relacionarnos económicamente de una forma que no implique el lucro y que no implique la explotación de los recursos naturales o que tenga un impacto lo menor posible, ¿no? O sea, que bueno, pues no sé. Sí, ¿no? Como no buscar el lucro ya te salva un poco de tener que depender de organismos externos o instituciones que terminen comercializando todo el proceso, ¿no? Desde vuestra pluma, sí que lo que preguntabas, Lucas, sí que es verdad que, bueno, he intentado explicar también esa, primero el propio apellido del festival, ¿no? Huimos de las etiquetas precisamente de gay, lesbiana, sino diversidad sexual, de género, familiar, pero también intentamos trasladar eso a una transversalización, ¿no?, de los temas y una paridad en las representaciones. También el hecho de estar engarzado al Orgullo de Valencia tenía su problema con todo esto, y sí que es verdad que es de... Y el año que viene entonces van a ser más días de festival, más secciones. En principio no, tampoco es una voluntad de ser como un gran, gran festival, ¿no? Yo creo que a veces eso te puedes hacer caer un poco en el morir de éxito, ¿no?, y perder un poco el norte inicial. Entonces ahí ese equilibrio de poder mejorar cuestiones que evidentemente las hay a mejorar, pero no dejarse llevar, porque a veces sí que es verdad que estamos en ese contexto de como de una ola, ¿no?, que mucha gente entra en esa corriente y además pues acaba a lo mejor desvirtuando el mensaje o el objetivo inicial, y ahí está un poco las dudas incluso, ¿no?, de si hasta cuándo llegamos o hasta cuánto, porque si después también se genera ya otros dispositivos a los que acceder a este tipo de arte, de cine, pues bueno, no sabemos si tiene ese sentido que podía tener hace unos años, ¿no?, este tipo de festivales, ¿no?, y hay plataformas a veces. Entonces sí que buscamos también pues películas que no se puedan encontrar o formatos que sea más difícil de encontrar a través de las redes o de plataformas como Netflix o cosas así, ¿no?, y buscar esas creaciones que ponen puntos de vista diferentes, hablando desde las interseccionalidades, ¿no?, no desde las etiquetas cerradas de LGTBIQ, sino desde otro punto de vista. Muy bien. Creo que ya no tenemos más tiempo, ¿no? Lo dejamos aquí y muchas gracias a todas. Gracias.